This is a tag team match set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first, from Charleston, South Carolina, weighing 240 pounds, Brady Pierce. El hombre con las botas más lindas en la industria, Brady Pierce. Como siempre brillan como su sonrisa. Como su, bueno, puede tener botas hermosas, puede tener una sonrisa hermosa, pero no ha ganado un combate. No, pero es modelo por el día, luchador por la noche. Ah, ok. Ahora estamos. Al igual que Chanel. Ay, qué equipo más lindo que ganan esos dos. And his tag team partner, from Atlanta, Georgia, weighing 189 pounds, Pineapple Pete. Es tiempo para piña. Es que esta música, quiero hacer zumba con esta música. Este para allá, zumba con Pineapple Pete. Él siempre se divierte, siempre está contento. La música nos invita a bailar. Él siempre está contento, pero tampoco ha ganado un combate. Así que... Pero me hace sonreír. Ah, no, no, no. Y ha dado muy buena batalla. Recordemos lo que ocurrió hace varias semanas con Lance Archer. And their opponents. First, from San Juan, Puerto Rico, weighing 195 pounds, Sir Pentico. Oye, Serpentico es primo de Twilly o de Tudarse, siempre se bombina. No. Es muy buen competidor, es un puertorriqueño que ha venido a Estados Unidos a dar lo mejor de sí. Un muy buen muchacho, pero tiene un gran compañero, ya mismo lo verán. Pero también lo ha ganado. Bueno, tiene algo en común con estos dos, pana. Así Brady mismo. Pierce. Bueno, vamos a ver si el boricua hoy logra una victoria, aunque sean parejas. Victoria es victoria, Alex. And his partner from the Kingdom of Nine, weighing 274 pounds, Luther. Luther me entra miedo. Sí, yo le tengo muchísimo miedo. No quiero estar aquí en este momento, ni le quiero mirar la cara. Bueno, déjame decirte una cosa. Ese ojo tenebroso de Luther da más miedo que el de Bad Bunny. El de Bad Bunny es más, pero de verdad que ahí está. Óigame, espectacular. Esto de Serpéntico y... Oh, se lo está comiendo. Alex, tengo entendido que como que han hecho un acuerdo, Dasha también. Ok. Estuve escuchando. Un acuerdo entre Luther y Serpéntico para crear un equipo, una mancuerna, una pareja. Por eso fue que Serpéntico esperó hasta que Luther llegara para entonces lanzar. ¿Pero qué tienen en común estos dos, tú piensas, Willy? Bueno, no sé, porque... Pero vamos a ver qué hoy tienen para ofrecer. ¿Será tal vez el comienzo de otra pareja más que se crea dentro de AEW? Sí. Vamos a ver. Ahí va. Le dicen el hombre vitamina a Pineapple. Sí, porque la piña trae vitamina. No sé cuál, pero trae alguna. Varias, exacto. Y me dice que es Peter el antioxidante. El antioxidante. Sí. Wow. Luther, un hombre que es una leyenda en las luchas callejeras de Japón. Pero parece que Pineapple Pete no está intimidado hoy. Bueno, si no estaba, ahora sí tiene problema la piña. ¿Sí? Es que la piña está agria en este momento. Exactamente. Ahí viene Boricua Serpéntico. El hombre de San Juan, Puerto Rico, le dice, echar un poquito para allá, que el ataque va a la muñeca. Muy bien. Oye, esas medias de Luther, recuerdo que mi prima Ruthie las usaba. ¿Ah, sí? Sí, cuando yo me quedaba allá en casa de Titi Hilda. Ay, también. Yo usaba esas medias así, así colores, así. Una cosa espectacular. Ahí intenta, pero se lo lleva ahora Serpéntico. Y también el
dibujito, Where's Waldo? Sí. Bien. ¡Oh! ¡Vuela serpéntico! Sí. Ahí está. Pierce. En la esquina. Vamos a ver si logra ver acción hoy. Ya que en la pasada edición estuvo en una esquina y no ni sudó. Es que tuvo un trabajo de modelo y no se quería lastimar. Oh, bien inteligente. Okay. Bueno, no quería marcas en su cara o su cuerpo. No, bueno, imagínate. ¿Tú sabes cuánto cuestan esos dientes? Pregúntale a la doctora Brick Baker. Sí. Ella cobra demasiado. Cuidado. Ahí está. Y ahora sí va a tener que sudar. Porque está ante Luther. Está ante una bestia. Vean ahora, cuidado. No. Dice no. Esquivó el golpe. Ahí va ahora. Va a la cuerda. Se prepara. El tackle. Es como, pero como que está mencionando, dame una vez más. ¿Sí? Otra vez. Más, pero. O quizás te está diciendo que él no está bien de la cabeza. Wow. Después bueno, tampoco golpe. Está Brady Pierce después de eso. ¿Sí? Mike Posey, el árbitro. Recordemos lo que aconteció hace varias semanas con ese golpe que le dieron. Cuidado ya. Se prepara. Intenta llevarlo. Va hacia el esquinero donde está Pineapple Pete. Pedro Piña. Y ahora la Piña y el Pierce. PNP. PNP o Boy. Ahora sí. Para que lo inventamos. Vean ahora cómo intenta llevárselo. Intentó Pineapple, pero no. La tonelada de este individuo no lo permitió. Lo atacó. Y ahora vamos a ver. No, intenta defenderse ahora Pineapple. A golpe con todo el mundo y el árbitro tiene que estar lejos de esto. Vean ahora. ¡Ay, pero con... serpéntico! ¡Cuidado! ¡Qué tramposo! ¡Ay! ¡Pobre Pineapple! Y ese dolor sube por la espalda y te llega el cerebro. No sé de las piñas, pero los melones están aplastados. Ahí va, cuidado allá. Se lo lleva el conteo de una, el conteo de dos. Bueno. De verdad que no es el momento para Pineapple Pete. Pero solamente llegó a dos con todo y que le aplastaron lo que le aplastaron. Cuidado allá. Se está quejando. Vean ahora cómo se lo lleva. Muy bien. Y ahora entra a hacer. ¿Qué es esto? Cuidado. ¡Oh! Sí. Lo vemos una vez más. Ahí avanza sobre Pineapple Pete. Y están haciendo puré de piña aquí del pobre Pedro. Sí. Efectivamente. La piña tiene problemas. Sí. Tiene que llegar a Pierce, pero no puede. Serpéntico aquí. Tremendo rodillazo. Va al rostro. Vamos a ver qué ocurre. Ahí lo agarra de los cabellos y lo lleva contra el esquinero superior. Hace relevo. El Original Death Dealer regresa para ring. A ver, ahora se unen para otro ataque más. Vean ahora los planos medios. Y ahora lo aplastó una locomotora. Marca Amtrak. Chocó con Pineapple Pete. Chuchu. Oh. Sí, pero ese no es Chuchu, ese. Sí. Es uno más grande. Sí. Y Mike ahora lo levanta por el pelo. Cuidado. Y ahora, oh, míralo. ¿Viste cómo lo conectó con ese rodillazo bien corto? El impacto de Luther. Sí. Pero Luther muy inteligente usando hoy. Una vez más. Su miembro de pareja en serpéntico para. Una, dos segundos. Utilizó a su compañero una vez más para continuar el ataque ante Pineapple Pete que está. A la merced de estos dos, tiene que llegar donde está el modelo Prince. ¡Oh! ¡Qué bofetazo! Y ahora en la esquina. ¡No! ¡Come la patada! ¡Es serpéntico! Cuidado, y ahora. ¡Oh! ¡Cuidado! Ahí va. Se lo lleva. La... ¡Oh! ¡Dios! ¡Wow! Muy buena. Muy buen ataque. Y tiene que llegar donde está Brady. Tiene que llegar donde está su compañero. Se parece un poquito a Julian Hill, ¿no? Brady, sí. Ahí está, cuidado el ataque. Ahora es tiempo, Brady. Vamos a ver si esta es la noche que encuentra lo que es ser victorioso aquí en AEW. ¡Oh! Esas bellas botas en la cara de Serpentino.
Así mismo. ¡Y no! Al último segundo lo salvó Luther. Así mismo. Sí. Cuidado. Contra las cuerdas. ¿Sí? Vuelve ahora la patada. Y ahora lo agarra Serpéntico. Lo lleva muy bien ahora a Brady, el modelo. A relevo. De verdad, es cada, como estaba mencionando, Willy, estos dos parece que... Y ahora Alex, mira esto. Buscando ¡lo sorprende! ¡Oh! ¡Peligroso! Rodillas en el rostro. Una, dos, tres segundos. Y viste a Luther, tranquilito al conteo, porque sabía que tenía ya la victoria. Luther. Y su primera victoria aquí. Serpéntico se juntó con Luther y fue victorioso. Al fin conoció la combinación para encontrar éxito.